Lupita Sandoval pide apoyo económico para su esposo. Ah, caray, eso sí me interesa. Tras sufrir un cáncer de cuello, su exesposa y fiel amiga desde un principio ha estado luchando para que el actor se recupere. Y en un encuentro con la prensa, Lupita dejó la pena a un lado, confesando que ya es seguro no está cubriendo los gastos médicos. Y es por eso que empezó a solicitar apoyo económico al público. Dígame. Es que el seguro se acabó. Por eso estamos ya luchando. Mucha gente que lo quiere, que con un granito de arena, ya sabes que con eso se ayuda muchísimo. Si quieres ser parte de los que dan su granito de arena, te dejaremos la información. Solicitamos de tu generosidad. Fred Roldán permanece hospitalizado y este es el momento para devolver a él y su familia su desbordado amor y generosidad en el escenario. En este difícil momento del camino todo suma. Gracias por su generosidad. En dicha oportunidad se le pidió a Lupita que hablara un poco sobre los cuidados que está teniendo su exesposo en el hospital y esta fue su declaración. Todo el tiempo que podemos, porque tú sabes que cuando se está en terapia intensiva, pues no podemos estar todo el tiempo nadie. Señalando que si fuera por ella estaría 24 horas con él, pero entiende que también está al cuidado de los enfermeros. En caso de que las cosas sigan así de fuertes, de trasladarlo a otro hospital donde el costo no suba tanto. ¿Pero cuánto es lo que están gastando? 1,000 pesos. Dios mío, que para nosotros es demasiado, Por eso es que Lupita ha hecho llamado por las redes y ahora a través de la televisión a quienes puedan y quieran apoyar esta situación. Que es que dices, ay, es que son artistas y tienen mucho dinero, habrá quien... Recalcando que por eso al principio no pidió ayuda, pues no quería ser como juzgada. Me preguntaban y decía que no necesitábamos dinero, que el problema era abrir su cuenta para poderla usar. A veces el orgullo nos hace actuar de una manera equivocada, pero dada la situación, Lupita reconoció que a pesar de no querer, por el bienestar y salud de su exesposo, decidió solicitar la ayuda necesaria. Por eso me atreví, que te lo juro, que estaba yo renuente, pero no, yo creo que la vergüenza se tiene que hacer a un lado por la necesidad de... Recordamos que Fred Roldán es un cantante, actor y productor. Cuenta con más de 50 años de carrera artística y sin parar continúa trabajando en el Centro Cultural Roldán Sandoval, un espacio que creó junto a su entonces esposa, la actriz Lupita Sandoval, para montar sus propias obras. Esperemos sean muchos los que se unan en apoyo y pueda salir de ese estado crítico. Todo está en manos de Dios. Nosotros te tomamos en cuenta. Déjanos tu comentario aquí abajo y lo pondremos en el siguiente video. Oye, ¿te gustó cómo te relaté la historia? Pues me late que me dejes un like. Comenta aquí abajo si sabes algún dato adicional. Y no olvides seguirnos con todo y clic en la campanita. ¡Hasta pronto!